Queremos informarles, compañeros, que fuimos recibidos por dos agentes del Ministerio Público Federal, el licenciado Vicente Reyes y la licenciada Mónica Ibarra. La comisión del sindicato que tuvo interlocución con estos funcionarios de la PGR planteó cuáles son nuestras demandas de libertad inmediata para Miguel Márquez Ríos y nuestros compañeros presos políticos que fueron arbitrariamente detenidos el 11 de abril pasado. Hemos señalado cuáles son las inconsistencias en las averiguaciones previas, de cómo se viene torciendo la ley para buscar mecanismos amañados que aletarguen la situación de nuestros compañeros y se prolongue su encarcelamiento, porque para nosotros está claro de que se trata de una consigna política de mantenerlos como rehenes y con eso intentar desviar nuestro movimiento, tratar de debilitarlo y tratar de lanzar un mensaje a la sociedad de que aquellos que se atrevan a protestar y defender sus derechos pueden terminar como presos políticos de ese sexenio. Eso nos queda claro, que detrás de esta forma cochina de impartir justicia en México está la consigna de acabar con los sindicatos democráticos, de acabar con la protesta social y de mantener en la opresión todas las formas de descontento que reclaman justicia, que reclaman la defensa de los derechos de los ciudadanos y de los trabajadores. Hemos entregado ante estos funcionarios una tarjeta informativa de cómo van los procesos jurídicos en ambos casos. En el caso del compañero Miguel, en el caso de nuestros compañeros detenidos el 11 de abril. Hemos solicitado también una audiencia con la señora Procuradora de la Nación. Queremos una audiencia que está dentro de nuestros derechos ciudadanos para externarle nuestra más sentida protesta por la forma en cómo se está procesando a los compañeros y la forma en cómo se presenta toda una serie de inconsistencias en las averiguaciones previas que solo están buscando prolongar la prisión de nuestros compañeros. Hemos dicho también que vamos a mantener en forma permanente nuestra presencia en estas oficinas hasta alcanzar la libertad de nuestros compañeros presos políticos, porque no los vamos a dejar solos, compañeros. Los vamos a sostener, los vamos a seguir defendiendo hasta alcanzar su libertad. Con ello, compañeros, ofrecieron que van a comunicar directamente a la Procuradora la información que recabamos en esta tarjeta informativa, le van a hacer llegar nuestra solicitud de audiencia y vamos a buscar que a partir de esta información podamos tener una interlocución con esta institución que nos permita avanzar en la libertad de nuestros compañeros presos políticos, cuyo delito es para ellos defender su trabajo. Nuestros compañeros, no cabe duda, son inocentes. Y hemos también señalado de cómo la ciudadanía en general no tiene ya credibilidad en este tipo de instituciones. Que lamentablemente estas instituciones
que han sido usadas en forma facciosa por el partido en el poder, vienen perdiendo el respeto, la credibilidad de los ciudadanos mexicanos. Que hay indignación por el grado de impunidad que existe en el país. Y ejemplos sobran, los mencionamos: Néstor Moreno Díaz, funcionario de Comisión Federal de Electricidad, Elías Ayud, que se han ido enriquecidos con el fraude, con el chantaje, con la corrupción, y están libres. El caso de Han Ron, que en unos días, en forma expedita, lo dejan en libertad cuando había suficientes elementos para consignarlo. Contrastado con el caso de nuestros compañeros, que actuando en el ejercicio de su libertad, de la defensa de sus garantías individuales y sus derechos democráticos, fueron encarcelados injustamente por defender su derecho al trabajo. Y también les dijimos: pónganse en nuestro lugar, que el día de mañana llegaran y se presentaran a estas oficinas y queriendo entrar a laborar les impidieran el paso a los policías que están aquí atrás y que les dijeran: tú ya no trabajas aquí, se acabó este trabajo, y que por la puerta de aquí al lado, en Guadiana, estuvieran entrando otros licenciados, otros abogados para sustituirlos en sus labores. ¿Qué sentirían ustedes? ¿Se quedarían callados, cruzados de brazos, lamentándose? ¿Qué harían? ¿Acaso no acudirían al Poder Judicial en busca de la defensa de sus derechos? Y dijeron: sí, acudiríamos. ¿Qué les parecería entonces que acudiendo a una instancia, a una institución de impartición de justicia, la encontraran con las puertas cerradas? Que encontraran oídos sordos en los funcionarios, en los jueces, y que en el proceso dieran cuenta de cómo se pisotea la ley, la Constitución, los derechos humanos. ¿Ustedes tendrían credibilidad en una institución con esas características? ¡No! Y dijeron que no. Esto quiere decir, compañeros, que estamos llegando al borde donde las instituciones solo sirven a los ricos, en donde las instituciones se utilizan en forma factiosa para reprimir a los trabajadores, en donde las instituciones están dándole la espalda a la Constitución, a las leyes federales, y que están actuando con consigna para beneficiar los intereses de los grandes capitalistas del país, de los hombres del dinero y de quienes se disputan el poder en nuestro país para seguirse enriqueciendo. Para eso no se hicieron las instituciones, compañeros. Las instituciones son el resultado de un proceso histórico que incluso, como sucedió a principios del siglo pasado, costaron miles y miles y miles de muertos. Para darle construcción a un Estado de Derecho que ahora ya no vemos por ningún lado y que lamentablemente se ha convertido en un Estado guardián de los intereses de los ricos en contra de los trabajadores. Rescatar al país también significa rescatar nuestras instituciones rescatables, crear otras instituciones que sirvan verdaderamente a los intereses de la patria, a los intereses de los trabajadores, que somos la población que genera la riqueza y que merece un lugar en la historia digno como el que teníamos hasta antes del 10 y 11 de octubre. Por esa razón, compañeros, no hay que ceder, no hay que dar marcha atrás. Tenemos que encontrar la libertad de nuestros compañeros presos políticos, porque ellos están conscientes de que en este momento
Estamos aquí peleando por ellos y peleando por todos aquellos que injustamente han sido encarcelados por este gobierno. Vamos a continuar, compañeros, con esta lucha por la libertad de nuestros compañeros presos. Vamos a continuar, compañeros, hasta alcanzar la recuperación de nuestra fuente de trabajo. Que no haya desánimo. El desánimo vendrá para los que están en el poder, porque están tantito así de irse al basurero de la historia, a donde deben estar y de donde no deben de salir, para que esta pesadilla azul que vamos a enterrar alegóricamente en este festejo fúnebre del próximo día lunes después de la asamblea electoral, sepa que los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, después de 19 meses de resistencia, no nos vamos a rendir. ¿Nos vamos a rendir, compañeros? ¡No! Entonces, compañeros, adelante con la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas y por la libertad de nuestros compañeros presos políticos. ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas!